Hola amigos, hoy vamos a leer este libro que se llama Sergio Salva el Partido, por Edel Rodríguez. Eso quiere decir que Edel Rodríguez escribió las palabras que están en el libro. Él es el autor. Sergio Salva el Partido. A Sergio le encanta el fútbol. Hace pases, salta, defiende, cabecea, amaga, dribla, patea y anota un gol. Es toda una estrella en sus sueños. En la vida real se tropieza, se cae, se desploma, se resbala, se desliza, se da una voltereta, se prepara, patea y anota un gol para el otro equipo. Cuando juega con sus amigos, siempre es el último en ser escogido. Escogemos al pez. Mamá, nadie quiere jugar al fútbol conmigo, dice Sergio. Siempre me resbalo y me caigo. Hay mucho hielo, no es tu culpa, dice su mamá. ¿Por qué no juegas ping pong? Porque me encanta el fútbol, dice Sergio. Entonces intenta jugar de portero. Es una posición muy importante. A Sergio le encantó esa idea y salió de su casa saltando para ir a jugar. ¡Ay! ¡Uf! ¡Perdón! No te preocupes, Sergio. Sé que puedes. Ya casi es la final contra las gaviotas. Así que recuerda, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Mantén los ojos en el balón y no bajes las alas. Sergio entrena mucho para la final, pero todo se le hace muy difícil, como de costumbre. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Ay! ¡Debo bajar el pico! Entrena de día y de noche porque quiere estar listo para la final. Y con el paso de los días, va mejorando. ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡Genial! Llega el día de la gran final y los espectadores se preguntan, ¿cuál equipo ganará? ¿Los pingüinos o las gaviotas? ¡Ese es su portero! ¡Qué pequeñito! ¡Esto va a ser muy fácil! Piensan que ellos van a ganar y no los pingüinos. El partido va y viene. Las gaviotas son grandes, pero el equipo de Sergio es aguerrido. A las gaviotas no se les hace tan fácil como imaginaba. Durante el partido, Sergio salva un gol tras otro, pero le anotan uno cuando, al tropezarse con su cola, deja que el balón vaya directo a la red. ¡Ay, no! A los pingüinos les resulta muy difícil que el balón supere las alas de las gaviotas. Pero por fin logran hacerlo y anotan un gol. Hacia el final del partido, el equipo de Sergio va ganando por un gol, pero hay un penalti a favor de las gaviotas. El jugador más grande de las gaviotas va a patear. ¡La victoria depende de Sergio! ¡Tú puedes, Sergio! ¡No te asustes! Recuerda que debes mantener los ojos en el balón. Y aquí está Sergio. Se ve un poco nervioso. A medida que el balón se acerca a la portería, Sergio recuerda todo lo que ha practicado. Los ojos en el balón, la cabeza abajo, las alas arriba. ¡Tengo que atrapar este balón! ¡Y lo atrapa! ¡Cómo no! Los compañeros del equipo de Sergio lo levantan en hombros. ¡Por fin vencieron a las gaviotas y ganaron el campeonato! Todo el equipo vitorea y celebra la victoria con alegría. Sergio quiere vitorear también, pero lo único que puede decir es ahora sí, Sergio es toda una estrella. Fin.